escuchando PDB Radio Internacional, la radio que te alimenta, alimenta tu corazón, alimenta tu alma y alimenta tu espíritu. Estás escuchando PDB Radio Internacional. Son las 6 de la mañana en la casa de Juanito. Y Juanito está durmiendo profundamente después de un domingo de avivamiento en Iglesia Pan de Vida, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Y mientras estaba dormida, suena la alarma. Y Juanito salta de la cama y se arregla para un día de escuela. Juanito sale de su casa rumbo a la escuela, caminando. Y mientras él iba caminando, él iba aprovechando la naturaleza de Dios. Los pajaritos cantando, los perros ladrando. Y mientras caminaba, empezó a chiflar. Para empezar mi día, y saque su teléfono y abre la aplicación de PDB Radio Internacional.org. PDB Radio Internacional, PDB Radio Internacional, le hace saltar y brincar, brinca, le hace saltar brinca. Y brincar, brinca, en nombre de brinca. Jesús. Él es el único Dios que vive y reina para siempre. Su nombre es Jesús. Buenos días en la mañana para cada uno de ustedes aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, glorificando y exaltando al único Dios que vive y reina para siempre. Su nombre es Jesús. Oye, aquí en PDB Radio Internacional tenemos el privilegio de estar aquí una vez más anunciando las buenas noticias que Jesucristo es el único Salvador para todo el mundo, hermanos y hermanas, y que nosotros estamos aquí por solamente un propósito de anunciar las buenas noticias que Jesucristo es el único Salvador para todo el mundo, cumpliendo el mandamiento del Señor del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio de Jesús a toda criatura. Y por eso estamos aquí todos los días, aquí atrás de los controles, hermanos y hermanas. Y en este momento es un gusto, un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta hora, saludando a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros aquí por TuneIn Radio, en su iPhone, en su iPad, sus teléfonos inteligentes, Samsung Galaxy, BlackBerry. Cada uno de ustedes que se conecta con nosotros en las redes sociales, en Twitter, Instagram, en Facebook, en este momento, cada uno de nuestros invitados especiales que acaba de entrar por la puerta en
Facebook Live. Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar conectados aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, glorificando y exaltando al único Dios que vive y reina para siempre. Me gustaría aprovechar de este tiempo para saludar a mi buen amigo, nuestro hermano Joshua Conde, que está en el estado de Texas ahorita mismo. Dios lo bendiga. God bless you, my brother. También saludando en el nombre de Jesús, hermano Pascual Velázquez, que acaba de conectar. Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias por estar conectado con nosotros. También saludando a nuestra hermana Elena Zamora. Dios lo bendiga, hermana Elena Zamora, desde Pan de Vida, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Hermana Deysam García desde Guatemala. Que viva Guatemala para el Señor Jesucristo. También saludando al pastor Jorge Sidas de la Iglesia Reedificando los Muros. Dios la bendiga, pastor. Saludos en el nombre de Jesús. A hermano Alexander Oscar Callecido. A hermano Antonio Torres de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Ecuador. Que viva Ecuador para el Señor Jesús. Rubén y Mari Hernández. Aleluya, también un tremendo varón. Aleluya, hermano Jonathan y Janet Guzmán de Pan de Vida, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Dios lo bendiga, hermano Jonathan. God bless you, my brother. Aleluya, hermano Liadán Ruiz Errazo y muchos más. Aleluya, que están conectando aquí en PDB Radio Internacional. Bendiciones en esta hora, todos los días, transmitiendo y anunciando las buenas noticias y en 107 diferentes países en el mundo. Aleluya. En esta hora tenemos un programa bien tremendo para cada uno de ustedes. Unas alabanzas que van a poner sus manos a aplaudir, sus pies a danzar, su voz a gritar, un aleluya, gloria a Dios, porque este es el día que el Señor ha hecho. Y vamos todos a glorificar y exaltar al único Dios que vive y reina para siempre. Pero antes que todo, hermanos y hermanas, siempre lo digo y lo digo otra vez en este mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, incluyendo este mañana. Si tuviste un mal día ayer, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo mañana para empezar de nuevo. Gracias al Señor Jesús por su misericordia y por su gracia. Alabanzas sean dadas a nombre de Jesús. Sube volumen, hermanos y hermanas. Vamos a gozarnos todos juntos en la presencia de Dios con el éxito de inicio. Recárgate hoy. Hoy es un nuevo día. Sube volumen. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Alianza Anchor Studio Recauter. Ha pasado el tiempo y me duele ver que todo sigue igual. Personas que cantan de matanza, sexo, alcohol y vanidad. Hay quienes se creen dueños del mundo, otros creen que el dinero compra todo. Mientras día a día veo cómo se destruye la humanidad. No existe el futuro, dicen muchos, pues no quieren ver la luz. Viven en tiniebla y sufrimiento, quizás ese seas tú. Pero hoy canto con sabiduría, pues hay esperanza todavía. Y quiero ayudarte como un día a mí me ayudó Jesús. Hoy es un nuevo día, para ti brilla de nuevo el sol y con mi melodía. Hoy te quiero presentar su amor, que es más alto que el cielo y más profundo que el mar, más brillante que el sol. Así es su amor, es el amor de Dios. Hoy es un nuevo día, para ti brilla de nuevo el sol. Su amor, que es más alto que el cielo y más profundo que el mar, más brillante que el sol. Así es su amor, es el amor de Dios. Ha pasado el tiempo y siguen pasando las horas, y algo tengo claro, Cristo ya no demora. Mientras el mundo se muere en oscuridad, Dios envió una luz de amor para dar vida a la humanidad. Él siente amor por el que está encerrado en una prisión, por el enfermo, el drogadito y también por el ladrón, por el que clama mientras se ora solo en su habitación. Si sientes que nadie te ama, Dios por ti siente amor. Hoy es un nuevo día, para ti brilla de nuevo el sol y con mi melodía.
es más alto que el cielo y más profundo que el mar, más brillante que el sol. Así es su amor, es el amor de Dios. Hoy es un nuevo día, para ti brilla de nuevo el sol. Y con mi melodía hoy te quiero presentar su amor, que es más alto que el cielo y más profundo que el mar, más brillante que el sol. Así es su amor, es el amor de Dios. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo mañana para empezar de nuevo. Y gracias al Señor Jesús por su misericordia y por su gracia. Hermanos y hermanas, aquí estamos avivando el fuego del Espíritu Santo, echando leña al fuego con nuestra alabanza, porque sabemos que el Señor Jesús habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así es, hermanos y hermanas, y hoy en día queremos, aleluya, seguir alabando y exaltando el nombre de Jesús. Si ustedes quieren escuchar un cántico de alabanza, un cántico de adoración, escríbenos el nombre del canto, el nombre del cantante. Con mucho gusto podemos complacer con las alabanzas a su preferencia. Queremos saludar a nuestro hermano Smith Bang, hermano Danny J. Aragón Jr., que acaba de conectar con nosotros, y Alexander, que acaba de conectar en este momento, hermana Deisa, que acaba de conectar desde Guatemala. Que viva Guatemala. Para el Señor Jesús, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Nidia Moreno, que acaba de conectar con nosotros, Dios la bendiga. Nidia, hermana Humberto y Lola Delgado García, que acaba de conectar con nosotros en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, Dios lo bendiga en este momento. Vamos a seguir gozándonos todos juntos. Hermana Roque Araeli, que acaba de conectar en esta hora, vamos a seguir gozándonos todos juntos en la presencia del único Dios que vive y reina para siempre. Aleluya, con una alabanza que van a poner sus manos a aplaudir, sus pies a danzar, su voz a gritar, un aleluya, gloria a Dios, porque este es el día que el Señor ha hecho y vamos todos a glorificar y exaltar el nombre de Jesús con todas nuestras fuerzas. Sube volumen, vamos a escuchar. Soy Pentecostal. Sube volumen. Cantar, gritando aleluya, quiero emocionar. Si a ti
Pentecostal de la cabeza hasta los pies, aleluya. Fuego Pentecostal, el grupo Mundo Pentecostal de Houston, Texas. Dios lo bendiga, gracias por estar conectado con nosotros aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, glorificando y exaltando al único Dios que vive y reina para siempre. Su nombre es Jesús. Y en este momento, hermanos y hermanas, vamos a seguir encendiendo el fuego con otra alabanza que van a poner sus manos a aplaudir, sus pies a danzar, su voz a gritar, un aleluya, un gloria a Dios. No queremos quitar su inspiración, queremos traer inspiración hasta su día, hermanos y hermanas. Dios lo bendiga a nuestra hermana Paula Chan, que acaba de conectar con nosotros en PDB Radio Internacional. Hermana Wilmer Ramos, que acaba de conectar con nosotros en PDB Radio Internacional. Cada uno de ustedes que están viendo por el Watch Party ahorita mismo, bendiciones todos ustedes en Twitter, en Instagram, en YouTube. Cada uno de ustedes que se conecta con nosotros en esta hora, que están ahorita mismo escuchando por TuneIn Radio en su iPhone, en su iPad, su teléfono inteligente, Samsung Galaxy, BlackBerry. Dios lo bendiga. Habrá unos 5 o 6 hermanos y hermanas, amigos, amigas que me están escuchando, que están viendo este programa, que me puede ayudar a compartir este video y este link con sus amigos y con sus amistades en Facebook, para que alguien más pueda alabar al Señor Jesús, para que alguien más pueda escuchar la palabra de Dios, para que alguien más pueda recibir oración. Ayúdanos, mis hermanos y mis hermanas, unos 5 o 6 hermanos y hermanas que me pueden de ayudar y apoyar para que alguien, aleluya, puede escuchar la palabra de Dios y alabar al Señor juntamente con nosotros. Ah, si puede ser tan amable, sería, aleluya, un tremendo ayuda para cada uno de nosotros. Ah, aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, vamos a glorificar y exaltar el nombre de Jesús con otra alabanza, que van a poner sus manos a aplaudir, sus pies a danzar, su voz a gritar, un aleluya, gloria a Dios, porque este es el día que el Señor ha hecho. Vamos todos a glorificar y exaltar el nombre de Jesús con todas nuestras fuerzas. Bendiciones. ¡Vamos a lavar!
Déjalo que se quema y quema y quema. Alabanzas sean dadas a nombre de Jesús. ¿Cuántos están gozando en la presencia del único Dios que vive y reina para siempre? En esta hora saludando a cada uno de ustedes que acaba de conectar en este día. Dios los bendiga, mi buen amigo hermano Jan Agudelo desde Florencia, Caquetá, Colombia, que acaba de conectar con nosotros en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales. Dios los bendiga, hermano Jan Agudelo, que acaba de conectar en esta hora, director del Gran Congreso Tiempos de Gloria. Aleluya, pronto estaremos en Florencia, Caquetá, Colombia, este año en el mes de noviembre, si Dios permite, hermanos y hermanas. No lo quieres perder, Dios va a hacer algo grande. Dios lo bendiga, hermano Luis Valencia, que acaba de conectar desde Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Pastor Reverendo Rogelio Bentucart, que acaba de conectar con nosotros en este momento desde el área de Los Ángeles, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Los Ángeles. Bendiciones para cada uno de ustedes en este momento. También saludando a hermana Tracy Reyes, hermana Paula Chan desde Mérida, Yucatán, México, que acaba de conectar. Ministerios Fuego de Dios de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Perú. Hermano Iván Filiberto, Dios lo bendiga. Cada uno de ustedes, Zuley Fuentes, que acaba de conectar. Wilmer, Polo Ramos y muchos más que están conectando en esta hora. Bienvenidos todos a su programa Los Mejores Éxitos Cristianos en la Radio Pentecostal. Un anuncio especial para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. No lo quieres perder en solamente 2 días más hasta nuestra gran fiesta aquí en la área de Los Ángeles, California. La conferencia del distrito SoCal, las obras hispanas SMD en Summit Apostolic Church, 5401 Citrus Avenue, Fontana, California, 92336, bajo la lema, bajo la gloria de Dios, bajo la dirección de nuestro superintendente, Pastor Art Hodges, nuestro director de las obras hispanas en el distrito de SoCal, Pastor Reverendo Larry P. Romero, el secretario de SoCal, Pastor Reverendo Roberto Sández, predicadores invitados desde Amarillo, Texas, Pastor, aleluya, Josías Limones, también su servidor, hermano Eric Romero, desde Denver, Colorado, Estados Unidos, predicando a las damas, nuestra hermana Eva de Varela García, empezando el viernes, agosto 23, hasta las 7 p.m., empezando a las 7 p.m., hermanos y hermanas, aleluya, y el sábado, todo el día, empezando a las 10 de la mañana, y 12 y 2 en la tarde y 4 p.m. cerrando con broche de oro. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. No lo quieres perder este fin de semana. Aleluya, viernes y sábado. Así es, hermanos y hermanas. Esperamos ver a cada uno de ustedes en la ciudad de Fontana, California. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, en esta hora. Y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús con otra alabanza que van a poner sus manos a aplaudir, sus pies a danzar, su voz a gritar, un aleluya en gloria a Dios. Enseguida alabemos y alabemos al Señor con otra alabanza. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios lo bendiga. Tenemos la victoria. Sube volumen y gózate en la presencia de Dios.
Gracias por estar conectados con nosotros. Tenemos la victoria, grupo Dejando Huellas desde Cali, Colombia. Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cali, Colombia, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. ¡Wow! Hermanos y hermanas, el tiempo va velozmente. Estamos listos en unos minutos más para empezar su programa, La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho, creyendo y orando en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración. En Aleluya, aún en este momento ya pueden empezar a escribir sus peticiones de oración aquí por el chat, en Facebook Live, por Twitter, por Instagram, por nuestras diferentes páginas en Facebook o también por TuneIn Radio. Ahorita mismo aquí estamos atentos de cada una de sus necesidades, listos para orar, listos para creer en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración. Si ustedes tienen fe en Dios y creen que Dios puede sanar sus enfermedades, sanar sus heridas, quitar ese corazón de piedra y darle un nuevo corazón de carne, venden. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo estoy seguro que Jesucristo es más que capaz de escuchar su clamor en esta hora. Bendiciones para cada uno de ustedes que están conectando aquí por el Watch Party en Mundo Pentecostal en esta hora. Dios lo bendiga. Bendiciones en esta hora. Brian Beery Jr., John Freddy Jefferson Díaz, que acaba de conectar. Carmelo García Arrieta, que acaba de conectar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar conectado con nosotros en esta hora en su programa Los Mejores Éxitos Cristianos en la Radio Pentecostal. Y vamos a seguir adelante, dice Carmelo García Arrieta. Les saludo desde Santa Sarta. Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermano. Saludos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a compartir este video y este link con sus amigos y con sus amistades en Facebook en este momento. Vamos a seguir adelante con otro alabanza que van a poner sus manos a aplaudir, sus pies a danzar, su voz a gritar un aleluya aquí en PDB Radio Internacional desde Grupo Centro Vida. Bendiciones. Proclamaré su nombre, porque hay poder en su nombre, hay salvación en su nombre. Recordaré aquella cruz donde sangró murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad él se quedó, Jesús decía ser Señor. Cante con nosotros.
rostro de grande será, eso es, en su presencia estaré cara a cara, le veré. Canta una vez más, muy pronto él, muy pronto él regresará. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré cara a cara. Y alabanzas sean dadas a nombre de Jesús. Jesucristo vive para siempre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay Dios como nuestro Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes y bienvenidos todos a su programa Los Mejores Éxitos Cristianos en la Radio Pentecostal, glorificando y exaltando al único Dios que vive y reina para siempre. Wow, hay muchos que están conectando en esta hora, saludando a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que acaban de conectar con nosotros en este día por TuneIn Radio, en su iPhone, en su iPad, sus teléfonos inteligentes, Samsung Galaxy, BlackBerry. Dios le bendiga para cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros hoy en día en su programa Los Mejores Éxitos Cristianos en la Radio Pentecostal. Estamos acercando el tiempo de su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho. Listos para creer y listos para orar en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración. Si ustedes tienen una petición de oración, aleluya, en esta hora escríbenos su petición ahorita mismo. Queremos orar, queremos creer en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración. Si ustedes tienen una petición de oración y creen que Dios te puede sanar, que Dios te puede liberar, o conoces a alguien más que está en necesidad de oración, en esta hora escríbenos. Queremos orar en el nombre de Jesús juntamente con miles de pentecostales en nombre de Jesús, miles de creyentes alrededor del mundo en 107 diferentes países en el mundo ahora, listo para orar y listos para creer en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que estén en necesidad de oración. Si ustedes tienen fe y creen que Dios puede hacer la obra en la vida de ustedes o en la vida de alguien, escríbanos en este momento aquí por el chat. Queremos orar, queremos creer en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que estén en necesidad de un milagro. Pero en esta hora vamos a la para el Señor Jesús con los pentecostales del Bahía y luego regresamos aquí en su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho. Bendiciones. Gracias, Cristo, que tú eres el Señor de mi vida.
Esperaré en tus promesas. Esperaré en tus promesas. Esperaré en tus promesas. Esperaré en tus promesas. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás, no. Esperaré en tus promesas. Esperaré en tus promesas. Esperaré en tus promesas. Esperaré. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Por un milagro del Señor Jesucristo. Si estás enfermo, si estás enferma, si tienes una necesidad financieramente, o si tienes una necesidad personal, o quizás solamente Dios conoce su necesidad. No me importa lo que sea su situación, su problema, su tormenta. En esta hora le digo, por fe en el nombre de Jesucristo, yo tengo la respuesta. Y la respuesta es Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, en la escritura de la palabra de Dios, en Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues sus ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Soy hermano Eric Romero aquí en esta hora, dando una invitación a cada uno de ustedes que da like a nuestra página de la oración eficaz del justo, puede mucho, PDB Radio Internacional, tomando peticiones en vivo todos los días a 11 en la mañana hasta las 12 mediodía, todos los días, escuchando sus peticiones y orando con fe que Jesucristo va a suplir cada uno de sus necesidades. Escríbanos en este momento a nuestra página. Aún en este momento estamos tomando peticiones en esta hora. Una vez más, dale like a nuestra página por medio del Facebook en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales. También nuestra página de la oración eficaz del justo puede mucho. Puedes escuchar este programa en vivo también en www.pdbradiointernacional.org. Este es el día de su milagro. Ese es el día que Dios te quiere sanar. Ese es el día que Dios te quiere liberar. Cree con fe que Jesucristo es más que capaz de escuchar su clamor. En este programa, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios lo bendiga a todos. Bendiciones y saludos en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes aquí en su programa Los Mejores Éxitos Cristianos en la Radio Pentecostal. Ahora listo para iniciar su programa La Oración Eficaz del Justo Puede Mucho. Orando y creyendo en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración, a cada uno de ustedes que están en necesidad de un milagro en esta hora. Pero antes de eso, me gustaría saludar a cada uno de ustedes que acaba de conectar con nosotros en este momento. Dios lo bendiga, Carito Altemiranda Palencia, que acaba de conectar con nosotros en esta hora. También saludando al obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Venezuela. Dios le bendiga, obispo, a Lidia Pereira, que acaba de conectar con nosotros desde el gran país de Venezuela. Que viva Venezuela para el Señor Jesucristo. Hermana Viviana M. Corales, hermano Joe Hernández desde Eagle Pass, Texas. God bless you, my brother. También saludando a hermano Ricardo Córdoba, que acaba de conectar. Fabio Borges, desde... ahorita mismo él está escribiendo en portugués. Creo que él está ahorita mismo en Brasil. Que viva Brasil para el Señor Jesús. Hermana Wilmer Polo Ramos, que acaba de conectar con nosotros también. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos todos a su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho. ¿Cuál es tu necesidad, mi hermano? ¿Cuál es la petición que solamente Dios te puede contestar hoy? Yo estoy seguro en este momento que Jesucristo es la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Puede ser que haya alguien que está enfermo, enferma físicamente. Tú dices, hermano Romero, ore por mí. Yo necesito que Dios me sane mi cuerpo. Yo creo que Dios lo va a hacer y que Dios lo puede hacer hoy en el nombre de Jesús. Porque para el que cree, todo le es posible. Puede ser que hay alguien que me está escuchando en este momento que está pasando por un crisis en su familia, con sus hijos, con sus hijas que andan viviendo en el mundo y con los vicios, en los bailes, en las drogas. Y tú dices, hermano Romero, ore por mi familia. Yo necesito que Dios convierta a mis hijos en los caminos del Señor. Yo creo que Dios lo puede salvar y convertir a sus hijos en los caminos del Señor Jesucristo. Puede ser que hay alguien que me está escuchando en este momento, y aleluya, que está pasando por un crisis en tu matrimonio. Tú dices,
Hermano Romero, si Dios no interviene en mi matrimonio, no sé qué va a pasar. Estoy en crisis en mi matrimonio. Yo estoy seguro que Jesucristo puede restaurar su matrimonio, que Jesucristo puede resolver su problema. Hoy, en el nombre de Jesús, todo por el poder de la oración, porque sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Puede ser que hay alguien que me está escuchando que está pasando por una crisis económicamente. Dices, no ha podido trabajar en unos días, en unos meses. Necesita que Dios abra la ventana de los cielos y derramar bendición sobre mi vida para suplir las necesidades de mi familia, de mi hogar. Yo creo que Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer hoy en el nombre del Señor Jesús. Escríbanos en esta hora. Puede ser que hay alguien que me está escuchando en este momento que está pasando por una crisis personal. Simplemente dice, hermano Romero, ore por mí. Dios conoce mi necesidad. Yo creo que Dios lo puede hacer hoy en el nombre de Jesús, porque no hay nada imposible para el Señor Jesucristo. Estás escuchando, estás viendo su programa, La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho, creyendo y orando en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración. Bienvenidos todos y gracias por estar conectados en esta hora. Siempre me gusta abrir con la palabra de Dios, con la escritura clave de este programa, antes de orar por todas las peticiones. Y la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Escríbenos sus peticiones de oración ahora mismo. Creemos por su milagro hoy en el nombre de Jesús. Creemos por el imposible en su vida hoy, aquí en vivo, en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales. Bienvenidos todos a su programa, La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho. Aquí está entrando una petición de oración en este momento. Aquí está escribiendo nuestra hermana Elena Zamora Ramírez. Dice, Dios lo bendiga. Hermano Romero, pide oración por Alegrindina, aleluya. Ella tiene un dolor de pecho, tiene mucha dificultad para respirar. Mi hermano Eric, creo que Dios lo puede sanar. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede sanar, aleluya, a esta dama en el nombre del Señor Jesús? Si ustedes creen conmigo y con nuestra hermana Elena Zamora Ramírez, escribe un amén, un gloria a Dios por ahí. Porque si dos de vosotros pongamos en acuerdo sobre cualquier cosa que pedimos aquí en la tierra, será hecho conforme su fe. Si ustedes creen con nosotros, dale like en los iconos o escribe un amén, un gloria a Dios. Yo quiero saber si hay pueblo de Dios que están unidos con nosotros en esta hora. Aquí hay un amén, hay dos amenes, hay varios amenes. Ya vamos todos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús. Señor, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, pero ahora por la autoridad de su nombre Jesús y el poder de su palabra que tú me has dado como ministro del evangelio, Señor, yo ato todo dolor, yo ato toda enfermedad en el cuerpo de esta dama en el nombre de Jesús. Te digo ahora, dolor de pecho, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo, porque por su llaga fuimos curados en el nombre de Jesús. Y Señor, creemos en esta hora por sanidad divina y sanidad completa en el nombre de Jesús. Y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús. Amén. Y amén. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Jesucristo vive para siempre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nada imposible para el Señor Jesús. Estás escuchando su programa, La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho.
creyendo y orando en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes. Gracias, hermana Elena Zamora, por escribirnos. Creemos que Dios ha escuchado nuestra oración y conforme la fe será hecho. Aleluya. Bendiciones en esta hora. Vamos a seguir adelante en esta hora orando y creyendo en el nombre de Jesús. Pero antes de eso, hermanos y hermanas, aquí está escribiendo nuestro hermano, hermano Antonio. Dios la bendiga, hermano Antonio Torres de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Ecuador. Dice, Dios lo bendiga, hermano Eric Romero, grandemente. Yo quiero decir mi testimonio. Hace unas semanas le pedí oración por medio de su programa, La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho, que me había salido una hernia inigual. Y estaba por operación ayer que fui a la cirugía, confirmó el milagro. No tenía nada de hernia. Fui sano en el nombre de Jesús. La oración de todos, Dios le bendiga grandemente. Gracias por sus oraciones de todos, Dios le bendiga. Grande es el Señor. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Señor Jesús, queremos darte toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús, porque tú eres fiel y justo de escuchar nuestras oraciones. Señor, yo te quiero dar gracias por la sanidad de mi hermano Antonio, Señor, porque una vez más, Señor, tú has sido fiel y justo de escuchar nuestras oraciones. Señor, yo nunca quiero tomar ligero lo que tú haces, Señor, porque tú siempre y sigues siendo fiel. Y yo te doy gracias, Señor, desde la profundidad de mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Alabanzas sean dadas en nombre de Jesús. Jesucristo es, aleluya, el Todopoderoso. Él es nuestro sanador y Él es nuestro libertador. Yo no sé de ti, pero ese aumenta mi fe. Aleluya, cada vez que escucho un testimonio, nunca sabes lo que Dios va a hacer. Pero yo creo que Dios, aleluya, va a hacer la obra completa en cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano Antonio, por, aleluya, compartir este testimonio para la honra y gloria del Señor Jesús. Yo no sé de ti, hermanos y hermanas, pero servimos al Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos su fe ha sido aumentado escuchando este testimonio? Dale like en los iconos en esta hora. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Yo quiero alabar al Señor Jesús y vamos a alabar al Señor Jesús con este cántico de adoración. Y luego regresamos aquí en su programa, La Oración Eficaz, el Justo que Puede Mucho. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay sanidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Cadenas caerán. No te veo, pero te siento. Tu presencia está en este lugar. No te veo, pero te escucho. Tu presencia está en este lugar.
Señor, tú me has hecho libre. Bendiciones para cada uno de ustedes aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, glorificando y exaltando al único Dios que vive y reina para siempre. Su nombre es Jesús. Aleluya, bendiciones y bienvenidos todos a su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho, creyendo y orando en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración. Saludando a cada uno de ustedes que están viendo por las diferentes páginas, en los diferentes grupos, el grupo de Mundo Pentecostal, el grupo Pentecostales del Mundo, cada uno de ustedes que están escuchando por PDB Radio Internacional, por TuneIn Radio, en su iPhone, su iPad, sus teléfonos inteligentes Samsung Galaxy, BlackBerry. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales. Y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús, creyendo y orando en el nombre de Jesús por las siguientes peticiones de oración que están entrando a nuestra atención. Aquí está escribiendo hermana Paula Chan. Dios la bendiga, hermana Paula Chan, que acaba de conectar. Pero antes de eso, me gustaría saludar a hermano Fabio Borges, a hermana Paula Chan, hermano Nelson y Marta Cortés. Dios la bendiga a cada uno de ustedes. Maritza Morales, a cada uno de ustedes. Hermano Ferdy Guerra, Dios la bendiga, mi hermano. Creo que andas en Chile o Colombia, yo no sé exactamente, pero bendiciones, mi hermano. Gracias por estar conectados con nosotros en PDB Radio Internacional. Dios la bendiga, mi hermano. Bendiciones en esta hora. Pero aquí está entrando otra petición de su hermana Paula Chanam, que dice: Dios lo bendiga a todos, pido oración por mi hijo Octavio Zamundio para que regrese a los caminos de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios lo puede regresar en los caminos de Dios al hijo de nuestra hermana Paula Chan? Si ustedes tienen fe y creen con nuestra hermana y creen con su servidor, escribe un amén, escriba un gloria a Dios por ahí, porque si dos de vosotros pongamos en acuerdo sobre cualquier cosa que pedimos aquí en la tierra, será hecho, hermanos y hermanas. Y para el que cree, todo le es posible. Aquí hay un amén, hay dos aménes, hay varios aménes ya. Vamos todos a orar en el nombre de Jesús, creyendo y orando por esta necesidad de nuestra hermana Paula Chan, creyendo que Dios va a regresar a su hijo en los caminos del Señor. Oremos todos juntos. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Pero ahora, en su nombre, Jesús, Señor, levantamos al hijo de nuestra hermana Paula Chan delante de ti. Señor, hemos creído, así como Josué lo dijo, que yo y mi casa serviré a Jehová todos los días de nuestras vidas. Señor, creemos por la salvación completa del hijo de nuestra hermana. Señor, haga lo que tienes que hacer. Señor, quebranta ese corazón de piedra y dale una nueva corazón de carne, Señor. Señor, enséñalo su camino, enséñalo su verdad, Señor. Señor, buscamos su misericordia, buscamos su gracia en la vida de él. Sabemos, Señor, que su voluntad es que nadie se pierda, pero para que todas vengan a un fiel arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Y lo creemos hoy, la salvación del hijo de nuestra hermana Paula Chan, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Jesucristo vive para siempre. Él es nuestro sanador, él es nuestro libertador y él es nuestro salvador. Por eso vino a la tierra, para que nadie se pierda, pero para que todos pudieran llegar a un fiel arrepentimiento. Dios la bendiga, hermana Paula Chan. Creemos que Dios nos ha escuchado y yo creo que Dios va a hacer la obra. Bendiciones, gracias por estar conectados aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, con su servidor, hermano Eric Romero, aquí en los controles, aquí en su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho. Dios la bendiga, hermana Nora Jiménez, que acaba de conectar. Henry
Soplopuco, que acaba de conectar con nosotros en este momento. Hermano Antonio, una vez más, tú eres de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Ecuador. Dios lo bendiga. Hermana Fernie Guerra, mandando un saludo desde el gran país de Chile. ¡Que viva Chile! Para el Señor Jesucristo. Vamos a otra corta pausa y luego regresamos aquí en su programa La Oración Eficaz, el Justo que Puede Mucho, creyendo y orando en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes. El nombre de Jesús es poder. Sube volumen, gózate. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Levantado es.
El nombre de Jesús es poder. Bendiciones para cada uno de ustedes aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, con su servidor hermano Eric Romero aquí en los controles en este momento, alabando y exaltando al único Dios que vive y reina para siempre. Su nombre es Jesús. Bienvenidos todos de regreso aquí en su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho, creyendo y orando en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes. Y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que han estado conectados con nosotros aquí durante su programa Los Mejores Éxitos Cristianos en la Radio Pentecostal y su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho, creyendo y orando en el nombre de Jesús por el imposible en la vida de cada uno de ustedes que están en necesidad de oración. Y vamos a seguir adelante ahora, aleluya, con el siguiente parte de este programa, aleluya, la hora de pan de vida, palabra de Dios predicada para cada uno de nosotros, para alimentar nuestro alma, para alimentar todo nuestro ser. Así es, hermanos y hermanas, en solamente unos minutos más vamos a estar escuchando la palabra de Dios predicada desde la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Venezuela en la Convención Nacional. Nuestro pastor, Pastor Reverendo Larry P. Romero, predicando: mi fe pelea por mí. Una vez más, mi fe pelea por mí. No lo quieres perder, hermanos y hermanas, en solamente unos minutos más vamos a este corto pausa y luego regresamos aquí en su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho. Dios lo bendiga, bendiciones. Saludos en el nombre de Jesucristo a todos aquellos que están viendo este video del Facebook. Soy hermano Eric Romero aquí en este lugar, en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales, dando un cordial invitación a todos aquellos que están viendo en esta hora. Si tú estás en necesidad por un milagro del Señor Jesucristo, si estás enfermo, si estás enferma, si tienes una necesidad financieramente, o si tienes una necesidad personal, o quizás solamente Dios conoce su necesidad, no me importa lo que sea su situación, su problema, su tormenta, en esta hora le digo, por fe en el nombre de Jesucristo, yo tengo la respuesta. Y la respuesta es Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, en la escritura de la palabra de Dios, en Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Soy hermano Eric Romero aquí en esta hora, dando una invitación a cada uno de ustedes que da like a nuestra página de La Oración Eficaz del Justo Puede Mucho, PDB Radio Internacional, tomando peticiones en vivo todos los días a 11 en la mañana hasta las 12 del mediodía, todos los días, escuchando sus peticiones y orando con fe que Jesucristo va a suplir cada uno de sus necesidades. Escríbanos en este momento a nuestra página. Aún en este momento estamos tomando peticiones en esta hora. Una vez más, dale like a nuestra página por medio del Facebook en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales. También nuestra página de La Oración Eficaz del Justo Puede Mucho. Puedes escuchar este programa en vivo también en www.edbradiointernacional.org. Este es el día de su milagro. Ese es el día que Dios te quiere sanar. Ese es el día que Dios te quiere liberar. Cree con fe que Jesucristo es más que capaz de escuchar su clamor. En este programa, La Oración Eficaz del Justo Puede Mucho. Dios lo bendiga a todos. Thank you.
Bendiciones y saludos en el nombre de Jesús. Soy Emmanuel Romero, aquí en los controles, en este momento aquí en su programa La Oración Eficaz del Justo que Puede Mucho. Pero en este momento estamos listos para llegar a este punto especial todos los días en su programa La Última Hora de Pan de Vida. Palabra de Dios predicada para cada uno de nosotros, para alimentar nuestro alma, para alimentar nuestro ser, hermanos y hermanas, con la predicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar escuchando un mensaje predicado por nuestro pastor, Pastor Reverendo Larry B. Romero, predicando desde la Convención Nacional de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Venezuela. Mi fe pelea por mí. Prepare su corazón, prepare su alma. Dios te va a hablar. Vamos hasta Venezuela, hermanos y hermanas. Dios la bendiga. Gracias por estar conectados aquí en PDB Radio Internacional, la radio de los pentecostales. Bendiciones. Primera de Timoteo. Vamos al capítulo número 6. Quiero predicar por unos momentos la palabra del Señor. Cuando predico esta palabra, quiero que tú la tomes personalmente. Quiero que la apliques a tu vida. Pon mucha atención, porque aquí hay principios que tú ocupas en tu vida para mantenerte victorioso en esta pelea de la fe. Acordándonos que todo lo que hagamos aquí tiene que ser hecho por fe. Tenemos que creer que Dios es primordialmente. Dice la Biblia, Primera de Timoteo capítulo número 6. Vamos a mirar el versículo 12. Y mira cómo dice la palabra del Señor en esta mañana. Hablando la Biblia. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero que oigan en esta mañana el tema, porque necesitamos entrar ahorita mismo todos juntos en esta pelea contra nuestro enemigo. La batalla que tú y yo peleamos hoy es una buena batalla. Y me gustaría predicar por unos momentos del tema: mi fe pelea por mí. Y vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Los que pueden sentarse en esta mañana. Quiero empezar en esta mañana diciendo que si tú estás aquí y estás lleno del Espíritu Santo y bautizado en el nombre de Jesús, esto no es algo que tú hiciste, mas sin embargo es un acto soberano de Dios. La Biblia dice que ningún hombre viene, solo que el Espíritu de Dios lo atrae. Tú no despertaste una mañana y decidiste que hoy voy a ser salvo, mas sin embargo el Espíritu de Dios trató contigo y empezó a trabajar en tu vida. Yo te quiero dejar saber que Él te llamó, Él te atrajo, Él trató y Él trajo luz a tu vida, aún hasta que llegaste cada uno de vosotros a la familia de Dios. Esto no es algo común, esto no es algo ligero. ¿Me están oyendo todavía en esta mañana? Esto no es algo ligero, sino que esto fue un movimiento soberano del Espíritu de Dios que te trajo a la verdad del nombre de Jesucristo. Si le vamos a aplaudir, vamos a aplaudirle fuerte. Es un Dios fuerte. Entonces, si tú estás aquí esta mañana, es porque Dios te ha llamado aquí.
Y Dios no solo te llamó, aleluya, para el día de hoy o el día de mañana, sino que Él te ha llamado a ti, aleluya, aún hasta la eternidad. Necesitamos entender que cuando Dios te dio el Espíritu Santo, es porque cuando Él te lo dio, Él declaró el fin desde el principio. Él sabía cada problema que tú ibas a tener. Él sabía cada prueba que ibas a pasar. Él sabía cada batalla que ibas a pelear. Él sabía y conocía cada dolor de corazón que ibas a experimentar. Aún la Biblia dice y habla claritamente diciendo que Dios ha dado a todos los hombres una medida de fe. Cuando Dios te llamó a ti, a esto que Él llama la iglesia, y te dio a ti el Espíritu Santo, Él depositó en tu corazón toda la fe que ibas a necesitar para poder llegar hasta la gloria en aquel día. Vamos a aplaudirle al Señor porque Él provee para nosotros. Todos digan conmigo a voz en cuello. Todos digan fe. Otra vez, todos digan fe. Una vez más, fe. Fe en Dios. Stand David. Fe en Dios. Una vez más, fe en Dios. La fe es algo que se describe como muchas cosas en la palabra de Dios. La fe se describe como el fruto del Espíritu, se describe como un don del Espíritu, se describe como una arma espiritual. También la fe es una armadura de Dios. La Biblia la menciona como una justificadora. Quiero decirte, iglesia, que la fe es el medio por la cual nosotros obtenemos la gracia de Dios. Y si hay alguien aquí que no entiende lo que es la gracia de Dios, la verdad es que la gracia de Dios es lo que nos ha mantenido salvos hasta este momento. La Biblia dice que por gracia sois salvos. Alguien diga gloria a Dios. Cuando miramos que la fe es algo, aleluya, muy necesario, aleluya, es el medio por cual obtenemos la gracia de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si alguien aquí entiende lo que acabo de leer, y tú tienes fe en tu vida, aleluya, es que Dios te ha dado a ti un don de fe. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Apládale fuerte al nombre de Jesucristo. Recalcando, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quiero que tú entiendas que en esta mañana tu fe no vale nada. La fe individual no tiene valor. Si va a haber milagros en tu vida, será porque tenemos la fe de Cristo, la fe que Él depositó dentro de vosotros. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Lo entienden aquí atrás? ¿Lo entienden allá arriba? No es tan débil. ¿Lo entienden allá arriba? ¿Lo entienden allá atrás? No es mi fe, es la fe de Cristo. Es la fe que Él me regaló. Es la Dios que la ha depositado en mí. ¿Me están oyendo todavía?
Yo sé que algunos están ahí en su teología queriendo poner eso en balance, pero habla doctrina de la palabra de Dios, hablo la verdad. Si tú tienes fe, es porque Él lo ha depositado dentro de ti. Alguien diga gloria a Dios. No es mi fe, es la fe de Cristo que opera en mi vida. No es mi fe, es la fe de Cristo que pelea por mí. ¿Alguien aquí me está escuchando en esta mañana? Yo quiero declarar en esta mañana. ¿Me están oyendo, iglesia? Declaro en esta mañana que en este mundo necesitamos algo más grande que nosotros para confrontar los retos de poder vivir para Dios. Y los retos que nos afrentan son muchos. Podemos escoger algunos, empezando con el paganismo, la inmoralidad, la enfermedad y también la falsa doctrina. Digo en esta mañana como predicador que la única respuesta es la fe en Cristo Jesús, el Dios vivo, el que vive y el que reina en nosotros. Es la única esperanza. Cuando nosotros miramos estas cosas, entendemos que Él no solo nos engendró en la iglesia. Quiero hablarte por unos momentos de esto. ¿Me están escuchando todavía, iglesia? Él no solo te engendró en la iglesia, pero pone en nuestros corazones fe. Y la razón que Él pone fe en nuestros corazones es porque Él es hábil. Para con el hombre cosas son imposibles, mas no para con Dios. Y la razón que Él pone fe es porque Él sabe que cuando Él pone fe en el hombre ya no mira el problema, ahora mira el tamaño de su Dios y no el tamaño del problema. ¿Cuántos me están siguiendo todavía? Apláudale más fuerte al nombre de Jesucristo. Esa es la razón. Por eso Dios te ha dado fe. Por eso tienes una poca de fe. Aún la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso es suficiente. Porque aún muchos dicen yo tengo mucha fe y otros dicen yo tengo poca fe. En los ojos de Dios no es ni mucha ni poca, aleluya, sino que en los ojos de Dios Él ha depositado en cada uno de vosotros una medida de fe. O tienes fe o no tienes fe en esta mañana. ¿Habrá alguien aquí que tiene fe en Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Y la razón que Él nos puso y depositó fe en el corazón es porque Él es hábil. Él es hábil para salvar. Él es hábil para cambiar vidas. Él es hábil para sanar. Es hábil para liberar. Tú tienes que entender que para eso tiene que haber fe. El Señor no vino peleando y luchando con los demonios. Aún los demonios, cuando se encontraban con el Jesús, ellos mismos se tiraban al piso diciendo: Jesús, aleluya, ¿qué estás haciendo aquí antes de mi tiempo? ¿Me están oyendo todavía? Aleluya. Ahí andaban cortándose, aleluya, tirándose en el fuego. Pero cuando Jesucristo llegó al medio del gadareno, el gadareno no andaba cortándose. El gadareno sabía que necesitaba ayuda. El gadareno necesitaba que Jesucristo le perdonara sus pecados. El gadareno necesitaba que Jesús le cambiara su corazón. ¿Me están oyendo todavía? No estamos aquí para luchar contra carne ni sangre, más contra las potestades que están en el aire. Y quiero que entiendas, me están oyendo todavía. Aleluya. El reino de Satanás tiene límite, pero el reino de los cielos, aleluya, no tiene ningún límite. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Y Él conoce
Aleluya, todos me están oyendo todavía. Todos digan fe. Fe en Dios. Y apláudale fuerte al nombre de Jesús y alaba su nombre. Ahora, iglesia, quiero que entendáis algo del diablo. Hemos hablado mucho de Dios. Quiero que entendáis algo del diablo. La táctica de él es hacernos más conscientes de los problemas y menos conscientes del poder de Dios. Pero te declaro que el poder del Espíritu Santo es mayor que cualquier otro poder que venga contra de nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Si Dios con nosotros, declaro, ¿quién contra nosotros? Yo realizo que hay problemas que son tan real que nosotros enfrentamos en nuestro vivir para Dios. Me refiero a la iglesia ahora. Entiendo que hay verdaderos problemas y verdaderas necesidades. Sé que algunos sufren en verdad grandes dolores emocionales y físicos. Me están oyendo, el abuso emocional, el abuso de los esposos a las esposas, el abuso de los niños. Hay de todas clases de abusos. Si hay abuso en la casa y ese hombre es el jefe en el trabajo, te va a abusar a ti en el trabajo. Hay grandes problemas, falta de dinero, falta de salud. Me están oyendo todavía, pero yo quiero que tú entiendas, aleluya, nosotros podemos vencer a este mundo aún hoy. Todavía podemos salir de este lugar más que vencedores por medio de aquel que nos amó a nosotros. Aplaudo ya al Señor una vez más. Si todos viviéramos para Dios, me están oyendo todavía. Si todos viviéramos para Dios, como es el plan de Dios, no tuviéramos necesidad de este tipo de culto, porque Dios ya fuera hecho la obra. Pero por causa de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, hay necesidad de que haya un culto de restauración, un culto de avivamiento, un culto de liberación, un culto de sanidad. ¿Me están oyendo todavía? Dios no tiene la culpa. Voy a decirlo otra vez. Dios no tiene la culpa que hay enfermos entre vosotros. Dios no tiene la culpa que hay débiles entre vosotros. ¿Me están oyendo todavía? Dios no tiene la culpa que algunos sufren financieramente. Los que tienen la culpa son aquellos que viven en pecado. Quiero decirte a ti en esta mañana, Dios odia pecado. Todavía hoy odia pecado. Desde el día de Adán y Eva en su caída, él consiguió un odio para el pecado. Y Dios todavía odia el pecado. Y donde hay pecado, la gloria de Dios no puede habitar en ese lugar. Y yo quiero decirte a ti en esta mañana que si hay pecado en tu vida, si hay pecado en tu corazón, es tiempo de ir y amar al nombre de Jesucristo y bañarnos en la sangre de Jesús, la sangre que limpia. Aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, aún él te puede limpiar blanco como la nieve en esta mañana. Habrá alguien aquí que puede reconocer que en su vida hay necesidad de arrepentimiento en esta mañana. ¿Me están oyendo todavía? Quizás tu papá no te vio, quizás tu mamá no te vio. ¿Me estás oyendo?
quizás el pastor no te vio, quizás nadie te vio, pero quiero que entendamos en esta mañana que Jesús es el único que puede limpiar pecados y perdonarlos. Y aunque estabas solo, aunque nadie te vio, el ojo de Jehová está en todo lugar, viendo el bien y el mal. Entiende que no podemos escaparnos del ojo de Jehová. Yo no sé de ti, pero yo necesito que la sangre de Jesucristo limpie mi vida, limpie mi mente, limpie mi conciencia. Alguien diga gloria a Dios. Es tiempo de que entendamos que no podemos jugar con el pecado y tener milagros. No podemos jugar con el pecado y tener grande avivamiento. Si hay algo que Dios odia, es la razón por la cual Él fue a morir. Él murió por los pecados del mundo. Tanto que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo te llamo en esta mañana a un lugar de arrepentimiento. Un lugar, aleluya, donde tú, aleluya, puedes venir. Aleluya, quizás esta mañana no puedes arrodillarte donde estás, pero por unos momentos adentro de tu corazón puedes doblar tu voluntad, puedes doblar, aleluya, tu pensamiento y tu rodilla espiritual y pedirle perdón a Dios por tus pecados en esta mañana. Si tú entiendes lo que estoy diciendo, levanta tus manos, iglesia, en todo el auditorio. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle a Dios en el espíritu. Vamos a pedirle al Señor en español. Vamos a pedir al Señor en tu corazón. Perdóname, Señor, límpiame. Tú conoces mi vida. Tú has visto lo que hago y lo que no hago. Señor, háblale, háblale, háblale. Háblale, hazlo en el Espíritu esta mañana. Deja que Dios se mueva en todo este auditorio. Allá arriba, aquí atrás, aquí al frente. Háblale, háblale, háblale. Sangre. Sigue, 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 sigue. Sangre de Jesucristo. La sangre que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que fue inmolado desde antes del fundamento del mundo. Sangre del Cordero de Dios. Limpia, limpia. Háblale, háblale esta mañana. Tome unos momentos, háblale. Sí, Señor. Señor, importa lo que le dices. Él te oye. Háblale, háblale, háblale. Sea específico, sea prudente, háblele. Él quiere oír de ti. Háblale, háblale, háblale. Tomamos unos momentos todavía. Todavía no, paguen esa música. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Háblale por unos momentos más. El arrepentimiento es el dinero que compra en las calles del cielo. Aleluya. Sí, Señor, perdóname. Perdona mi vida. Sí, Padre Santo. Oh, aleluya. Ahora sí vamos a darle un fuerte aplauso al Señor todos juntos. Y vamos a gritar gloria a Dios. Aleluya. Mi fe tiene que pelear por mí. La Biblia dice, aleluya, en el libro de Samuel, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.
Quiero que entiendas en esta mañana que quizás alguien está enfrentando un muro espiritual. Quizás tu vida no puede sobrepasar esa pared, ese muro. Cada vez que llegas a esa falta, cada vez que viene ese problema, como rebotas para atrás y te tumba el enemigo. Yo estoy aquí para aplicar la palabra de Dios. Dios mío, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. No, ya sé que estés enfrentando en esta mañana, sea físico, sea espiritual, sea financiero, no, ya sé que estés enfrentando esta mañana, tú lo puedes superar por la gloria de Dios, el nombre de Jesús, por la fe de Jesucristo. Cuando tú tomas la espada del Espíritu en tu vida y el escudo de la fe, y comienzas a rebanar a tu enemigo en pedacitos, aleluya, ese se convierte para el cristiano en una diversión, aleluya, para vivir para Dios. Yo no he sido comisionado para ser amenazado por el diablo, sino que el diablo, por aquel que está en mí, y mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Yo puedo pelear y divertirme y derrotar al enemigo de mi vida por el poder del nombre de Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que lo cree en esta mañana? ¿Alguien más que lo crea? ¿Alguien más que lo crea? El problema es que antes de desbaratar ejércitos, hay veces, hermanos, que tenemos que asaltar los muros. Y por eso estamos aquí todos juntos en esta mañana. Todos digan conmigo, juntos. Juntos. Quédense conmigo, todos digan juntos. Juntos. Hermanos, a veces no podemos asaltar el muro porque nuestros conceptos están equivocados. Nuestro entendimiento está equivocado. Quiero que me oigas en esta hora. Lo siguiente es de gran importancia. Nuestro entendimiento está equivocado. Déjeme le doy un ejemplo. Por ejemplo, alguien dijo, yo no voy a esa iglesia porque hay muchas reglas. Cuando la verdad es, no tenemos ni una regla. Lo que sí tenemos son valores. Aleluya, déjame te explico lo que estoy hablando. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, aleluya, que reglas se obedecen porque hay consecuencias, más los valores, aleluya, me están oyendo, son cosas que tú guardas aunque vengan consecuencias. Así es como yo quiero que tú vivas tu vida, aleluya, no obedecer por la regla, pero obedecer por los valores. Venga lo que venga, yo voy a creer lo que a mí se me ha enseñado, lo que a mí se me ha predicado. ¿Cuántos están conmigo todavía? Así como hay diferencias, oye, así como hay diferencia entre milagros y la fe. Aleluya, todos digan milagros. Ayúdenme, tengo que llegar. Todos digan milagros. Hay diferencia entre milagros y la fe. Hay una tan gran diferencia que el diablo quiere que tú pienses que son igual los milagros y la fe. Oye bien, si el diablo te hace creer que fe y milagros es una misma cosa, entonces, oye bien, cuando no recibes tu milagro, él te convence que no tienes fe. El milagro, en otra manera, apaga el fuego dentro del horno del fuego. Pero la fe llevó a los tres hebreos hacia el horno de fuego. Un milagro fuera matado a los leones dentro de la cueva de los leones, pero la fe
lleva al profeta hasta dentro de la cueva del león. Ahora, iglesia, te declaro que milagros son algo grande, pero no siempre acontecen. Es por eso que es tan necesario en esta mañana que tengamos fe. Todos digan fe. Díganlo otra vez, digan fe. ¿Fe para qué? Fe para poder pararnos en medio de la crisis. Debemos de entender que no estamos peleando solos, y que residiendo en nosotros está la arma. ¿Me están oyendo, iglesia? Más grande en el arsenal de Dios. Y hago la declaración fuerte y firme, y te digo, iglesia, escucha bien: no es los milagros, ni la profecía, ni son las lenguas, no son las señales, no son los prodigios, pero es la fe en un Dios vivo que va a hacer toda la diferencia en lo que acontezca en unos cuantos momentos. Vamos a aplaudirle fuerte al nombre de Jesucristo. Vamos a alabarle por unos momentos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo comience a moverse en este lugar. Mi fe va a pelear por mí esta mañana. Todos ellos dirán: mi fe pelea por mí. Una vez más, mi fe pelea por mí. Debemos de entender que si nuestra fe va a pelear por nosotros, debemos de entender lo que la fe va a pelear. Entiende bien, porque aquí está la victoria. Tenemos que entender lo que va a pelear mi fe. Una de las cosas que tu fe va a pelear es tu temor. ¿Por qué, hermano Romero? Porque el temor y la fe no pueden estar en relación, no pueden coexistir, no pueden vivir en el mismo corazón, no pueden existir en el mismo pensamiento, no pueden existir en el mismo cuerpo. Y tu fe ahorita mismo en todo este auditorio está empezando la batalla y va a pelear en contra de ese temor. Porque algunos están diciendo que sí, o que sí no, o que sí. ¿Sabes qué? Diablo, el Señor te reprenda. Mi fe es la que pelea por mí. Mi fe pelea contra el temor. Todos digan temor. Juan dijo: porque el temor lleva en sí castigo. Si tú tienes temor en esta mañana, ese es el castigo del diablo. Me están oyendo. Y el diablo me castigaba cuando no era un hijo de Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, yo no estoy sirviendo al diablo. Jamás soy esclavo de él. Ahora soy un esclavo de Cristo, un amante de Cristo. Y ya no estoy esclavizado con el temor. El temor no es de Dios. ¿Me están oyendo? El temor no es de Dios. ¿Me oyen aquí atrás? Aleluya, el temor no es de Dios. Aunque la presión es parte de la vida de cada uno de nosotros, hay demasiada tensión que siempre nos quiere dominar. Explico por un momento. Por ejemplo, una guitarra, cuando se le pone la presión correcta a la cuerda, suena muy bella. Pero al contrario, demasiada tensión rompe la cuerda. Ahora te digo, iglesia, que la presión es una parte de vivir para Dios, pero es imposible vivir para Dios una vida entera todo lleno de tensión y miedo de lo que el diablo va a hacer. Tenemos que dejar que nuestra fe pelee en contra del temor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Oye bien, la fe es distinta. Aleluya. Todos digan distinta. Están débil. Todos digan distinta. Todavía están débil. Todos digan distinta. Aleluya. La fe pelea por mí. ¿Por qué? Porque la fe trae vida. La fe no trae muerte. La fe vivifica. La fe hace milagros. La fe sana a los enfermos. ¿Me están oyendo? La fe hace milagros financieros. La fe libera a los endemoniados. La fe endereza la mano del manco. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?
Todos digan: mi fe pelea por mí. Y vamos a aplaudir al Señor y alabar su nombre una vez más. Alábale. Y algunos de vosotros, yo estaba leyendo la congregación, y algunos de ustedes traen la cuerda muy fija, y hasta para romperse la cuerda, tú no tienes que hacerte loco, tú no tienes que hacerte loca. Me estás oyendo en esta mañana, el Señor nos ha dado a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, y en esta mañana, no le hace cual sea la presión de tu vida, no dejes que se rompe la cuerda, sigue tocando la música de la fe. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien dijo, ¿me están oyendo todavía?, que después de que Cristo fue crucificado, había mujeres que dicen: vamos a ir a la tumba para ungir su cuerpo. Alguien más dijo: pero alguien puso la piedra en la boca de la tumba. Ellas dicen: no nos importa, iremos todas de todas maneras a esa tumba. Y alguien por ahí abre su boca y dijo: pero Pilato le puso un sello a la piedra. Y las mujeres dicen: ah, aleluya, no nos importa eso, nosotros todavía vamos a ir a la tumba. El temor les dice y les habla: hay soldados guardando la tumba, mujeres. Ellas dicen: no importa, porque todavía vamos a ir a la tumba. Y luego alguien más dice: pero Pilato dejó órdenes escritas que nadie. Ellas dijeron: no importa, nosotros vamos, porque vamos y vamos a ir a la tumba del Señor. Quiero que entiendas, iglesia, en esta mañana, que era la fe que llegó a la tumba del Señor. Y cuando miramos esa clase de fe, me están oyendo todavía, aleluya, cuando la fe llegó a la tumba, Jesucristo estaba vivo. Aleluya. Y nosotros necesitamos entender en esta mañana que cuando la fe responde, la fe vivifica. No importa qué tengas en tu vida, no le hace que tal perdido estés. Si tienes fe en esta mañana como un grano de mostaza, la fe puede pelear la batalla por ti en esta mañana. Apláudale una vez más al Señor. Si hay algo que necesitamos como siervos de Dios, es que los siervos se bañen con la fe. Aleluya. Y que estemos empapados con la agua del Espíritu Santo. Entonces nuestros servicios tendrán la lluvia del Espíritu Santo. Yo quiero decirte en esta mañana, aleluya, que cuando se abrió este culto, la palabra que se leyó estaba en el Salmo 133. Y ya voy a prepararme para llamar a este altar. Oye bien, cuando se abrió este culto, la Biblia que se leyó dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuánto me están siguiendo? Aleluya. Todos digan: juntos. Estamos débiles, estamos a punto. Todos digan: juntos. Otra vez digan: juntos. Cuando hablamos de estar juntos, hermanos, no es únicamente estar en este cuarto reunidos. El Señor dijo: juntos en armonía. Eso quiere decir que estamos de acuerdo, estamos sintonizados, estamos entonados, todos estamos creyendo una misma cosa, todos estamos pensando una misma cosa, todos estamos hablando una misma cosa. ¿Me están escuchando? Oh, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. ¿Cómo es? Como el buen oleo. Todos digan: el buen oleo. No me están oyendo. Todos digan: buen oleo.
que desciende sobre la barba de Aarón, y luego sigue hablando la palabra de Dios, y dice que ahí donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí es donde Jesucristo manda la bendición y la vida eterna. ¿Alguien aquí quiere la bendición esta mañana? ¿Alguien aquí cree que para con Dios nada es imposible? ¿No me están oyendo? ¿Alguien aquí lo cree? Tenemos que entender nosotros cuán importante es esa armonía. ¿Me están oyendo, iglesia? Los voy a esperar, alcáncenme. Todos digan armonía. ¿Cómo mira Dios esta armonía para un culto como este? ¿Cuán importante es que estemos juntos en armonía? Déjame te enseño cómo lo mira Dios. Dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Habrá alguien aquí que entiende la importancia de estar en armonía con tu hermana? ¿Entiendes que tan en armonía con esa persona que está a tu lado? Allá atrás me están oyendo en esta mañana. ¿En aquella esquina entienden la importancia de estar juntos en armonía? No nomás juntos. Es ahí donde Dios manda la bendición y la vida eterna. Y si hay dos cosas que ocupamos aquí en esta conferencia, en este cierre, en esta noche, en esta mañana, es esas dos cosas. Necesitamos más que todo la bendición de Dios, y para los perdidos de Dios necesitan la vida eterna. Y Dios va a hacer una obra rápida aquí en unos momentos. Aleluya, si tú empiezas ahorita mismo a entender lo que está ahí adentro, el diablo ha estado peleándote, pero tu fe ha estado peleando en contra del temor toda la mañana. ¿Me están oyendo todavía? ¿Cuántos de vosotros aquí necesitan el don del Espíritu Santo? Si tú nunca, y cuando Dios nos llena con el Espíritu Santo, yo quiero que tú te des cuenta quién está hablando en lenguas, porque queremos saber cuántos se llenan con el Espíritu Santo en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A su nombre. Yo no sé cuándo, pero cuando sea tiempo, vamos a orar por los enfermos. Pero lo primordial es que es necesario nacer, aleluya, de nuevo, del agua y del Espíritu, para poder entrar en el reino de Dios. Si tú quieres entrar al reino esta mañana, tienes que arrepentirte de tus pecados, bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están oyendo todavía? ¿Están los pentecostales aquí ahora? Pierde tu vergüenza. No quiero que anden ahí poniendo deditos en la cabeza. Pónganle el dedo en el hombro a la mujer o al hombre, hombres con hombres y mujeres a mujeres, y no quites tu mano de ellos hasta que Dios lo bautice con el Espíritu Santo. Y después de unos minutos o momentos, cuando todos sean llenos del Espíritu Santo, vamos a orar por los enfermos y Dios va a hacer más milagros en el nombre de Jesucristo. ¿Están listos ahí arriba esta mañana? Júntate con aquellos ahí arriba que no tienen el Espíritu Santo. Levanta tu mano, dame una señal. Si no tienes el Espíritu Santo,
Miren quién está moviendo su mano. Acérquense a ellos esta mañana. Allá atrás, si no tienes el Espíritu Santo, mueve tu mano así. Yo quiero saber, allá arriba, ¿quién no tiene? Aquí arriba, ¿quién no lo tiene? Acérquensele a alguien, a esas gentes. Aquí atrás, lo mismo. Si no tienes el Espíritu Santo, levanta tu mano, acérquense con esas gentes. Ahora digo, por la palabra de Dios, ¿me están oyendo todavía? Oh, alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Así es como quiero que den la voz de júbilo cuando dé el mando, porque así es donde va a caer el poder del Espíritu Santo y todos van a ser llenos. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, abre tu boca, iglesia, grita con la voz de júbilo en el nombre de Jesucristo. Recibe el Espíritu Santo. Háblalo, abre tu boca, alaba a Dios, recibe el Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas según el Espíritu de Dios te diese que hablase. Alza tu voz, iglesia. Alza tu voz, iglesia. Allá arriba, ¿cuántos están recibiendo el Espíritu Santo? De este lado. Músicos, vamos.